Saboreando la Mañana llega a ustedes gracias al auspicio de... La nueva línea Quinoe, que con su exclusiva fórmula Elixir 4 óleos y el poder nutritivo de la proteína de quinoa, le da mayor control y definición a tu cabello ondulado y rizado. Puesto, buenos días, queridos compañeros. Compañeros, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Compañeros, buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana de viernes soleada. Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Saboreando la Mañana, queridos amigos. Hoy día estaremos con muchas cosas interesantes, don Martín. Claro que sí, mi querido Barrito. Gracias por sintonizar Saboreando la Mañana, por estar siempre conectado con la señal de TVC. Hoy tenemos un programa especial dedicado al cine de oro de México. Claro que sí. ¿Usted quién es, Gordito? ¿A quién interpreta? Yo a Capulina, no me digas. José Alfredo Jiménez. Claro que sí, acá Pedro Infante para servirle. Órale, don Pedro. Órale. Ok, yo con estos colores más me siento como la chica dorada. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Estoy como de dorado yo. Sí, sí, con la yo traje de charro, pues. Claro. Sí. Yo soy como Pedro Infante a servirle, claro. Pedro Infante, nos encantaría que usted también nos cuente siempre esa interacción en redes sociales. ¿Cuál era su actor favorito o su actriz favorita en esta época de oro del cine mexicano? Recordemos que gente sí, como Pedro Infante, en la parte cómica de esta época del cine de oro mexicano también fue importantísima, ¿no? Gente como Germán Valdés Tintán, el mismo Mario Moreno Cantinflas, llenaron la pantalla, llenaron las tardes familiares de los hermanos Valdés, también me parece, ¿no? Germán Valdés Tintán, ¿no? Exactamente, fue realmente un monstruo en cuanto a este cine que era en blanco y negro y que reunía, era muy tradicional. Eso también nos encantaría que nos cuenten. Antes había estas funciones móviles de cine que se iban a los parques de los barrios de los barrios del Ecuador, de los barrios quiteños principalmente, y llevaban estos cines móviles, hacían las proyecciones en verano y salía la gente a disfrutar de estas películas, Martín Quintana. Claro que sí, sin duda, el cine mexicano, y bueno, tuvo una época, después vinieron, le continuaron, ¿no? Pues el cine mexicano, películas como Cantinflas, como otras que seguían, pues, llenando cines, llegando al corazón de todos los latinoamericanos. Pero no sé si Don Chente también entraría dentro de estas. Se va a ver actuado. Ya a color, claro. Ya a color. Vicente Fernández, claro que actuó, pero ya a color. Pues las películas de Don Vicente Fernández también. El Charro de Huentitlán también fue parte de estas películas. Sí, y es que sí. O sea, ser un monstruo de la música al nivel que eran estos grandes caballeros era hacer cine también, ¿no? Y era increíble. Mi película favorita, A Toda Máquina, por obvias razones, ¿no? Con su merced, con su servilleta. Cuando ahí, ¿no? Pedro Infante manejaba una motocicleta, Pedro Infante, que muere en el año 57, tenía una motocicleta del año 54 que hoy se encuentra ya restaurada en un museo de México. Es tan preciada esa motocicleta de una conocida marca norteamericana que Sylvester Stallone quiso comprar esa moto. ¿Por cuánto? ¿Por 8 millones? ¿9 millones? Por millones de dólares, y no pudo comprarla porque no la quisieron vender. Así de preciada es, ¿no? Tiene el certificado de autenticidad de la nota de venta cuando la compró Pedro Infante, esa moto, y no la pudo comprar Sylvester Stallone. Y esa película la hizo imborrable, a él le encantaban las motos también. Y por favor, interactúe junto a nosotros a través del WhatsApp si es que usted se acuerda de alguna película, se acuerda de algún galán, se acuerda de alguna actriz, se acuerda de alguna escena de este cine de oro, escríbanos, por favor. Pero también tenemos otra pregunta del día que está buenísima. Esta es buena. Esta está muy buena. Yo sé que las damas van a decir que esto es imposible, pero los caballeros vamos a decir que esto es posible. Dígale usted, ¿qué cosa? Escúcheme bien, póngame música de pregunta imposible. Ahí está. Ahí le quiero ver. Bien está esa música. La pregunta dice así. ¿Qué dice? Escúcheme bien, güerito. Claro. La pregunta dice así. ¿Cree usted que puede existir una verdadera amistad, así de pana a pana, entre un hombre y una mujer
Los caballeros decimos que claro que sí. Los caballeros decimos que claro que sí. Las damas quizá duden un poco, pero sí, un hombre puede ser pana, pana de una dama. ¡Claro! ¿Usted qué opina, mi querido Pedrito? ¿Quiere mi opinión, mi querido Gordito? Dígame, don Infante. Yo creo que no, una amistad entre un hombre y una mujer capaz no puede iniciar sinceramente, pero puede terminar sinceramente. ¡Ah, caray! ¡Claro! Presente sus argumentos, mi charro. Argumento número uno, mi querido Gordito. Presente, claro, mi charro. Sí, claro. Cuando uno conoce a un hombre o conoce a una mujer y nunca va a saber si es que, por ejemplo, yo la veo como amiga. Por ejemplo, Gaby Flex, la veo como amiga y yo la veo como amiga. Pero yo no sé si Gaby Flex me ve a mí como amigo. Ah. El tiempo puede ponernos en la posición de que, ¿sabe qué? Sí, le dije, con cualquiera no hay chance, pero me cae súper bien. Y con el tiempo nos volvemos amigos. Pero yo nunca voy a saber, o quizás pase al revés. Pero es que, ¿en dónde viene y radica esto? Es como cuando tu pareja te dice, ¿y esa quién es? Y tú le dices, es solo una amiga. Ahí es donde viene. Ahí es el problema. Pero claro. Ese es el problema. Pasan los años, ya sabemos cuál es nuestro lugar. Gaby Fer se da cuenta que yo solo soy amigo. Yo me doy cuenta que Gaby Fer solo es amigo. Y tenemos 2, 3, 4, 5 años. Y ya somos felices siendo amigos. Entonces sí es una amiga. Pero esas amigas que aparecieron y uno nomás dice, pero es que es una amiga. Pero es que la mente es la que puede dictar y decir que solo hay mala intención de parte de los caballeros. ¿Será esto así? ¿No será así? ¿Usted qué opina? Yo solamente estoy barajando, ¿vale? No estoy decretando. ¿Qué opina la jaula? Y le voy a decir algo. Dígame, mi querido Charrito. Le iba a decir güerito, pero... No, de güero no le da el pantone. Claro. ¿Tiene usted una mejor amiga? ¿Tiene amigas? ¿Considera? O sea, ¿usted tiene amigas? Por supuesto, la Cari es nuestra amiga del alma, por ejemplo. No, es compañera de trabajo, yo sí, con la Cari, compañera de trabajo, sacado yo ni... Espérense que venga la Cari. Gaby Flex. Ya que nadie es mi amigo, compañeros de trabajo. Recuérdeme eso cuando llegue la Cari. Cuando llegue la Cari que hoy día interpretará a Elsa. Con ustedes, compañeros, amistad de 9:30 a 11. ¡Qué feas declaraciones! Por favor, Dios mío, mándame la Cari lo más rápido posible para que le ubiquen a este Pedro Infante. ¿Quieren mi amistad? ¡Súbame el sueldo! ¡Claro! ¡Qué verdugo que es este! No tiene nada que ver de sueldo con eso, vea, muérganos. Hay que pagarme para que sea su amigo. ¡Claro! Si se tratara de sueldo, ya les hubiera caído a piñas. Pero bueno, aparte, así como una amiga del colegio, algo así que recuerde y todo. Yo pensé que llegó la calle a pegarme. O sea, yo, mis compañeras de trabajo son compañeras y amigas del alma. Sí, también. Eso sí, debo decir. También, ahí. La Dani, la Flaca, la Cari, son panas del alma. Panas del alma. Claro, sin miedo a decirlo, no, sin problema. Yo tengo, no tengo muchas amigas, la verdad, puedo decirle, pero tengo 2 o 3 que sí, digo, amigas. Claro, está bien, está la bien. Cari es una... Pero usted diga. Chabela. Vamos a marcar una pausa porque al volver, la Cari, antes de cualquier cosa, su primera intervención tendrá que ser ubicándole a este muérgano que le dijo compañera de trabajo. Nada. No se vaya, está muy bailarín Pedro Infante, pero vamos a ver qué le dice la Cari. 9:41. Dale, Chabela. Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá y me dicen, ¡ay, Chabela! ¡Ay, Chabela, Chabela, Chabela! Es el nombre que... Regreso con más de Saboreando la Mañana, 9:46, y se incorpora la bella y hermosa. Amiga del alma, Cari. Buenos días, muy buenos días con todos. Qué gusto. Hoy un look bastante diferente, ¿no? Es que mismamente es que es usted. No me hables. No me hables. Compañera. No me hables, Martín Quintana. No puedo creer lo que yo escuché mientras me estaba arreglando en camerino. Mientras yo te considero un amigo del alma... A quien en realidad, hasta cuando me preguntan, Martín, yo no, Martincito, qué buen chico. Hasta le doy buena fama. Martín Quintana viene a decir que soy... Hasta le hace buena publicidad tratando de sacarle de la frutería. Exacto, buena publicidad le hago
viene a decirme que soy su compañera de... Ok. De pan. Ok, no, de compañera de pan. No me pagan lo suficiente para ser amigo. No me interesa. No, a mí, a mí tampoco, pero yo sí te considero mi amigo. No, Martín Quintana. No, Martín Quintana, me acabas de decepcionar. Lo uno es lo uno. Que yo sea chévere e increíble es una cosa y que seamos compañeros de otro. Muy bien. Okay. Compañero de pan. No, déjame. Pero, no, quítate. Perdóname. Tengo una sorpresa para ti. Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué es? Tarararara. Martín Quintana, te mereces. Toma tu chipote chillón. Hasta eso estaba el Martín Quintana. Yo los amo, compañeros. Y por eso esta canción es para ustedes. Y dice así. ¿Qué es eso, Martín? ¿No podrías dedicarnos esta canción? ¿Sabes lo que dice? No sé. Es nuestro amor. Martín, escucha. Decirme que al cerrar la puerta nos amamos, Mati, sin control. ¿Qué te pasa, Martín rola, Quintana? Ponme una rola de amistad. Ya, de amistad. Ponme una rola de amistad. A ver, sentémonos, gordito, venga. Sentémonos. A ver, tiene que disculparse de alguna manera. A ver. Chiabela. Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá. ¿Y dónde está la amistad? ¡Ay, Karina! Ahora después, la Kevin. ¿A quién está interpretando usted, mi querida? ¿Cómo se llama? Elsa Aguirre. ¿Qué opina acerca de la pregunta del día? A ver, ¿qué opina Elsa Aguirre o qué opina Karina? Karina. A ver, dígame la pregunta. ¡Ay, Karina! Ahí está. ¿Se puede ser amigo verdadero entre un hombre y una mujer o entre una mujer y un hombre? Claro, pero claro que sí, de verdad, al 100%. Se dan muchos casos de que, claro, mucha gente sí se termina enamorando, pero en realidad yo creo que sí se puede llegar a tener una amistad. Yo te consideraba en realidad así como mi súper amigo. No podía pasar absolutamente nada porque te quiero así. Al gordito también, tanto tiempo juntos, ay, mi maracho. Tanto tiempo juntos y en realidad es una amistad verdadera. Yo los adoro con todo mi corazón y sé que no podría pasar nunca nada. Como así estos dos como hombres me ven a mí. Como hermanos. Como ñaños, así me dicen todas las cosas. No, yo sí creo que se puede. Ya es que después de 8 años compartiendo, bueno, 8 míos, 9 por acá, 10 por allá, entonces sí, yo creo que sí, pero sí, uno tiene que tener una responsabilidad diferente, o sea, sí, uno tiene que ser, claro, o sea, uno tiene que ser también responsable, si es mi amigo, punto. Yo creo que es increíble tener, yo sí considero que no soy de tener muchas amigas. No, yo tampoco, mujeres, la verdad. Pero las pocas que tengo son, pero... ¿Qué dice el público? Claro, por ahí hay ahora mensajes por aquí, a ver qué dice. Vamos a empezar por el principio. ¡Qué vestido! Yo soy la chica dorada. Pareciendo más como la chica dorada con esos colores. Yo. ¡Mío! Ahí dice, buen día. La amistad crece cada día. La confianza y respeto con los años se conoce y se comparten afinidades y disgustos. La amistad es un tesoro que solo alcanza en la palma de la mano. Lindo, poesía pura. Y saben que yo sí tuve la oportunidad cuando yo pertenecía a un grupo de baile con el que, bueno, trabajé muchísimo tiempo. Tenía muchos amigos hombres y en realidad pudimos tener una muy linda relación. Yo los quiero muchísimo todavía. Y pues amigos. Pero eso es lo que yo decía al principio. Al principio capaz uno está confundido y nos toca irnos ubicando. Hasta que uno ya se queda en la posición de amigo y uno puede estar feliz y contento en esa posición siempre. Pero claro, a veces al principio uno se confunde. Yo también sí tuve amigas que al principio me amenazaban los perros. Yo, no. O tú también. Yo al revés. Pero de repente ya la vida nos dijo, ustedes no nacieron para esto, nacieron para ser amigos y pasaron los años. Romeo Santos. Y ahí está. Romeo Santos, Paulina Rubio, ¿cómo te ahí digo? Dice, hola chicos, bellos, lindo día, los amigos del alma y corazón. Pienso que hay un cierto amor platónico de parte de uno de los dos, al menos, en mi humilde opinión. Un abrazo, chicos. Y por cierto, el Martincito está muy sexy con ese traje de charro. ¿En serio te pusieron? Claro. A ver, deje ver. Bien. Sí,
sí, sí es cierto. Lo peor de todo es que me afeité en la época equivocada, era de afeitarme ahora. Ahí dice. Más mensajes, dice. Ay, se me cae esto. Acá nos dice, bueno, acá nos manda interactuar, dice, la trilogía de hablando de las películas de cine de oro mexicano, dice, nosotros los pobres, o sea, nosotros, dice, aro, ustedes los ricos, o sea, ustedes, y nos pone fechas, 1948 a la una, y también nos pone Pepe. Pepe Toro, 1953, con Pedro Infante, con su servilleta. Y por el otro tema, dice, claro que se puede mantener una buena amistad sincera, hombre-mujer. Con todo en la vida es una decisión mantenerla, lo que decía hace un momento. Sin pasarse las líneas rojas en el pensamiento de cada uno. Lo que es difícil es que los demás crean que así es. ¿Se da cuenta el riesgo de cruzar esa delgada línea, lo que podría ser perder una amistad tan... Miren, yo sí he visto... No, y ¿saben qué es lo que pasa? Muchas veces podría llevar una situación de alcoholes a dañar una amistad así, porque claro, se pegan por ahí unos traguitos y después pasa por ahí alguna cosa y hasta ahí llegó la amistad. Yo sí he visto muchas personas que tenían su mejor amigo, y en algún momento de la vida lo intentaron para estar juntos. Y no dio. Y la mayoría que yo he visto, porque sé casos que sí les funciona, en la mayoría fracasó. No. O sea, fracasó por haber pasado esa línea, por haber pasado esa línea acá. Sí, se dañó la amistad. Qué pena. Y se dañó la relación y nada. ¿Y qué más dicen por acá? Dice, buenos días. Sí puede haber, pero siempre que no confundan los sentimientos. Neutrales a dar su punto de vista. Bueno, dice que no hay que tenerla bien clara nomás, dice ahí. Yeah. Tener un amigo, una amiga es como tener un hermano. Claro, sí, pues. Sí, sí, es cierto. Es acá dice. Para que hay varios escenarios que pueden darse, ¿no? Hay varios escenarios que pueden darse, pero sí, arriesgarse a perder una amistad puede ser muy triste. Claro, súper triste. Por un momento ahí de cualquier cosa. Rápidamente, Pila Sante dice, hola, mi querido Martín, dedícales adiós, amor, de Nodal, saludos. Claro que sí, nos va. Póngale eso. Luego de esto que seguiremos nosotros hablando y preguntando y leyendo sus respuestas, que son en realidad las que importan aquí, nos vamos a ir ya a la cocina internacional, ¿les parece? Claro. Porque si vamos a estar con el cine de oro mexicano, también tenemos comida de oro mexicano. Hablando de México, nos vamos con comida argentina. Porque tenemos hambre y hoy está aquí. ¡Al hambre! ¡Eso! Sabor, Miguel, junto a Pato, y nos traen todo el sabor delicioso desde México, pero no tiene que viajar a México, solo tiene que ir a la Jipijapa y ahí van a encontrar a Miguelito Pato. ¿Qué nos traen hoy día, Miguelito? Así es. Acá. Gracias por invitarnos, chicos. Bueno, el día de hoy vamos a preparar enmoladas con birria. Estamos acostumbrados a que la comida mexicana, pensamos en comida mexicana y son tacos, y no todo es tacos. Correcto. Los tacos son como que lo que es al paso. Correcto. Y vamos a preparar mole, entonces vamos a preparar un aguachile que es originario de Sinaloa, el aguachile de camarón, y vamos a preparar unas quesadillas de chicharrón prensado que le llamamos la rubia. Normalmente el chicharrón prensado no hay en muchos restaurantes por la forma en la que se prepara. Pero bueno, vamos a comenzar con eso, Estevita. Adelante, entonces. Y si quieres un tequilita, aquí estamos. Ahora, ya fuera de cámaras, a decir, porque si no ya... Mira. Madre, vale. Con el mezcal con alacrán. Ve, mezcal con alacrán. Mírale. Aquí está el alacrán, hermano. Ese nos lo comemos después. Ah. Ahí está el mezcal y acá está el alacrán. Te picó el alacrán, mezcal con alacrán. Pieza. Para la primera receta, entonces, ¿qué se necesita? Bien, para la primera receta vamos a poner lo que es tortilla de maíz. Perfecto. El mole, que el mole viene, la palabra es originaria de la lengua náhuatl. ¿Ya? Significa moli o molli, que es una salsa espesa. Esta salsa es preparada con distintos tipos de especias, con distintos tipos de chile también. Uh-huh. Y la particularidad del mole, sobre todo el poblano, es que lleva chocolate. El mole es como decimos nosotros, o entra o no entra. Correcto. Es decir, si te gusta o no te gusta, no hay medias tintas aquí. O lo amas o no lo amas. Exactamente. Llevamos entonces mole, va a llevar un poquito de queso. Correcto. Y cebolla. Al final lo adornamos con un poquito de crema agria y cilantro. Espectacular. Adelante, mi querido Miguel, vamos con esta primera receta. Entonces comenzamos con esto.
Aquí lo que hacemos primero es, tenemos ya las tortillas en el sartén, así es. Las vamos bañando un poquito de salsa, por acá ya tengo. Aquí le vamos a poner lo que es la carne. ¡Qué rico! Y las vamos bañando con esta salsa. Como te digo, esto o te gusta o no te gusta. Correcto, espectacular, ¿no? Es muy, muy rico, es muy, muy rico. Vamos bañando las tortillas con lo que es el mole y al final lo que terminamos haciendo es le ponemos crema, queso, cebolla, cilantro y con eso terminamos con lo que es las enmoladas. En algunos lugares le llaman enmoladas. Espectacular, ¿no? Así es realmente delicioso. Esta es una propuesta muy rica. El relleno es de carne, ¿no es cierto? Carne desmechadita. Esta es carne desmechada, así es. Uh-huh. Esta es carne desmechada. En este caso la puedes hacer con pollo, con carnitas. La quisimos hacer nosotros con birria. La birria es una carne de res que se marina con distintos tipos de ají. Uh-huh. Ajá. Para darle un toque más ahumado. ¡Qué delicia! Un toquecito más ahumado. Entonces, esto es muy típico. Si tú hablas de cosas típicas, en el extracto bajo, en el extracto alto, vas a encontrar lo que es, pásame la cebolla, sí, lo que es el mole con arroz. Entonces, y ahí va la crema agria. Así es. Que es el complemento ideal y perfecto. ¿Dónde está ubicado Alambre? Porque la Alambre gente quiere ir a comer y sobre todo ir a visitarles a ustedes, que son muy cálidos en realidad a recibir a la gente. Gracias, gracias. Alambre, nos encontramos en la isla Genovesa y Tomás de Berlanga, a unos pasos de laboratorios Biodimet. Sí, ahí a la vueltica nada más, vea. En plena Jipijapa. No hay a dónde perderse, vea. Ustedes, la Jipijapa, no Pojepe. Ah, no, ahí la Jipijapa. A la vuelta. Ahí está, de la Tomás de Berlanga. A unos 10 pasitos nada más. ¿Podemos ver entonces el platico más acá? ¿Lo podemos poner? Sí, claro, claro. Para que el guachito pueda contemplar esa belleza, sí, con ese sabor del mole poblano, sí, riquísimo, sí, la carnecita desmechada, la crema agria y todos sus accesorios. Más adelante hay más. Van a ver ese aguachile delicioso que viene de abajo, ¿no? El aguachile, bueno, es lo que yo creo que el Chapo acostumbraba a comer antes de hacer sus cosas, ¿no? Claro. El aguachile es de comenzó en Sinaloa, Sonora, Nayarit. Se acostumbra mucho eso. Mazatlán, y eso es, ¿no? Mazatlán, Sinaloa. Y ese es el camarón que nosotros lo licuamos con limón. Le acompañamos pepino, sal, el condimento de la casa, que bueno, le pueden poner pimiento, comino. Ajá. Y lo importante es el jalapeño, que por cierto, ya lo estamos sembrando aquí. A partir del día lunes lo vamos a tener en el Super Maxi. Lo pueden comprar en el Super Maxi, el jalapeño y el tomatillo, que es un emprendimiento con un amigo que tengo, Javier y Nicolás. Qué bien, lo vamos a dejar en suspenso porque sí quiero, claro, que lo vean y que lo preparen. Porque yo sí me lancé una vez a hacer el aguachile estilo Mazatlán y créanme, me salió bastante bien, me salió bastante rico y quiero que ustedes lo hagan al estilo, aunque sí les recomiendo visitar Alambre porque es espectacular. Así es que lo dejamos en suspenso para que usted lo vea. Mientras tanto, don Martín y Quintini, ¿qué nos cuenta don Pedro Infante? Claro que sí, mi querido gordito, buenas recomendaciones para todos ustedes. Para todas las amas de casa que nos miran mientras cocinan, no se olviden de echarle un cubito Maggi a sus comidas para darle más sabor, ahora con una nueva variedad con 25% menos sodio, sin colorantes artificiales y hechos con ingredientes naturales como ajo, cúrcuma y cebolla. Perejil también está añadido, por supuesto. Nestlé, más de lo que tú crees, por supuesto. Buenas recomendaciones, yo le pongo para acá para que le ponga sus comidas. Ese sabor delicioso que nos encanta a los ecuatorianos. Y después de estas recomendaciones, mi querida Cari ya está muy bien preparada para mandar una nota que seguramente les va a gustar y yo voy a estar ahí. A ver, ¿vas a estar ahí? Ven, siéntate aquí. No, Pedro Infante. Pedro Infante, güey. No, así es, nosotros continuamos con más, por supuesto, el día de hoy recordando al cine de oro mexicano. Vamos a recordar a cuáles eran esos galanes, Martín y Quintini. Galanes y galones. Los galanes, los galones, los litros. A ver, ¿quién cree usted que puede estar? Dice que si va a estar, él va a estar Pedro Infante. Pedro Infante, ¿no? Tiene que estar ahí. Apostemos. Es que el máximo es Pedro Infante, sí, ¿no? Claro. El número uno, sin duda. Muy bien, entonces vamos a conocer cuáles eran esos galanes de la época de oro mexicana. Ya le creció la barba, digo.
Entre los años 1936 y 1959, las producciones cinematográficas mexicanas estuvieron en su mejor momento, pues sus películas de gran calidad provocaron que a ese periodo se le conozca como la época de oro del cine mexicano. Pero además de excelentes filmes, ese periodo de la historia del cine dejó actores guapísimos, como los que te detallamos en este momento. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? Pedro Infante, el actor de filmes como Nosotros los Pobres y Tizoc, es uno de los actores más guapos de la historia del cine mexicano. Te quiero. Julio Alemán, con más de 150 películas, múltiples telenovelas y obras de teatro en su carrera, Julio Alemán, además de guapo, era sumamente talentoso. Arturo de Córdoba. Además de su físico, algo que resultaba sumamente atractivo del actor era su voz. Te agradeceré que me ahorres el recuerdo. Imposible. Es el único que vale la pena en toda mi vida. Y ahora, ¿me permites? Ramón Gay. Ramón, antes de ser actor, fue ferrocarrilero. Sostuvo una gran amistad con Arturo de Córdoba, lo que provocó que surgiera el rumor de que eran más que amigos, leyenda que prevalece hasta el día de hoy. Así se canta en Zacatecas y este gallo como tú. Sí, pues sí. Ahí está. No sé si escucharon, no íbamos a comentar, pensé que ya cortaron para pausa comercial. Ahí está, pudimos ver a estos galanes, a estos actores que se robaban el corazón de muchísimas mujeres. Y bueno, como lo mencionábamos aquí antes, era tan importante la musicalización para esas escenas, ¿no? Y esa, para mí, sobreactuación así tan... ¿A mí me gustaba? ¿Te gustaba? A mí no, gustaba. Yo la verdad no lo soporto, yo no puedo. Claro, es del estilo de la época, pero ahora... Yo no puedo ver una de esas películas porque en realidad yo siento como tan sobreactuado, como tanta pose. A mí no me gusta, pero claro, hay muchísima gente que creció también pues con estas películas, con estos de galanes y por supuesto las ama. Pues sin duda, y lo que nos cuenten las anécdotas cuando iban al cine a ver estas películas. ¿Cuáles eran los cines clásicos acá? Pues imagino que de la Universidad Central, había el de la Alameda también parece. Capitol, el Teatro Bolívar también. El Teatro Bolívar. Cuéntenos cuánto pagaban para entrar, cuántas películas veían, cuál recuerda. Había el cine continuo también, me acuerdo, por esa época, ¿no? El cine continuo, se iba dando la vuelta a la película, la gente iba entrando a las horas que, obviamente, uno tenía que comprar el periódico e iba viendo a qué hora eran las funciones también, ¿no? Era bien alaja. Así era la situación, uno tenía que ir viendo. Yo hablo de los 80s que me acuerdo, yo supongo que antes era similar también, ¿no? Claro, claro. Dice, compañera de panel, ¿qué tan galanes los ve a los galanes? O sea, para esa época creo que bastante bien, en realidad. Sí, por eso mismo, por eso digo, como para esa época bastante bien, porque claro, era como muy de acuerdo a lo que en esa época estaba. Y mira, podemos ver a un hombre que estaba como impecable. Así se vestían nuestros abuelos. Claro, claro. Cuando los papás o las abuelitas dicen, ve, así era tu abuelo, y sacan el bigotito y todo. No, y el bigotito. Bien internado. Y bien peinado, ¿no? Glostora medallón de lujo. ¡Abajo! ¿Con qué te peinas? Con Glostora medallón de lujo, ¿no? Ah, ¿en serio? Glostora medallón de lujo. Y el bigotito ahí. Ya no existe, por cierto, nuestro hermanado de la cuña, eso ya no ha de existir. Pero con eso se peinaba ya uno como aceite, ¿no? Por eso te digo, se puede ver como en realidad muy galanes por esto, ¿no? Internados, o sea, súper prolijos. Ni un solo pelito que se les levantaba para absolutamente nada. Así que para esa época, bien los galanes. Galán de la época, bien internado, bien peinado. Peine por acá, el pañuelo por acá, y qué más no podía faltar del galán dentro de la indumentaria. El zapato bien ilustrado. El pañuelo, como decía usted, y además que ellos se afeitaban con la hojilla completa, esas rasuradoras que habían antes que entraba la hojilla completa y que era gruesa, así que... De esos que te pegabas un tajón y con jaboncito y brocha, entonces... iban a la barbería, iban al centro, ¿no? Ahí bajo Carondelet, por ejemplo, hasta ahora están esos barberos de toda la vía y en el centro histórico todavía están. Y ahí iban y dejaban acicalados de esos bigotes, pero un sueño, ahora, pues, ¿no? Ahora les llega la ropa, bandido, nada, del pantalón con raya. Ahí está. ¿Saben cuál era el término?
futre, elegante. Claro. Futre. Futre. Mi querido gordito. Futre. Futre era. Futre, voy a decir. Después dicen que por qué arrastran las eres. Soy quiteño. Y así como con los cuencanitos cantan. Y. Ay, ¿quién me dice que arrastran? No sé, alguna vez alguien le dijo. Debe ser el mismo que siempre. Soy quiteño y a mucha honra. ¿Cuál es el problema? Pero así, pantalón con línea, futre. La línea por acá. Elegante. Ahora les llega el galán con el fundido por acá. Claro. Los boxes. Pelo pintado. Claro. Rosado por acá. Verde por acá. Y pero somos una cebollita. Ese es el galán de la época de hoy en día. El hoodie. Puesto el hoodie flojo. ¿Qué fue, pelada? Allá baja, que te estoy esperando. Es del galán de la época. No, pero no hables así, porque así no es del galán. Qué feo. Échale cualquiera de esas cosas de antaño, cuéntenos también en sus mensajes. Oiga, si se acuerda de alguna de esas cosillas de antaño, cuéntenos. Sí, cuéntenos. Nos encanta siempre esa interacción que usted tiene con nosotros. Siendo exactamente las 17 de la mañana, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. 8. Ya regresamos. No se mueva porque vamos a ver quiénes fueron esas mujeres. Esto también sirve para limpiarse. Sensación. Claro, futre. Qué bonito. Oye, pero se olvidó nada que no fue. Continuamos con más de Saboreando la Mañana. Tus ondas o rizos son difíciles de manejar. Pues ya no, porque llegó la nueva línea Kinoe. Ondas y rizos, nutrición profunda, sin frizz y con mayor definición por muchísimo, muchísimo más tiempo. Todo gracias al poder nutritivo de la proteína de la quinoa, más del exclusivo elixir 4 óleos con 2 exclusivas cremas para peinar tu tipo de cabello. No pelees más, reconcíliate con ellos y hazlos más bellos con Kinoe, ondas y rizos del día de hoy, por supuesto. Yo lo utilicé para tener esta cabellera espectacular y miren, quedaron perfectos. Kinoe, ondas y rizos. Continuamos con más con todos los chicos. Ahí está, gracias Andy. Para ti, para ustedes, con mucho amor. Me voy. No, mentira, vamos a conocer. Venga para acá, mi querido bonito, venga para acá. Claro. Acaba de bajar el caballo. Ahí está. Porque ya conocimos los galanes del cine mexicano, es el turno de conocer a esas bellas damas. De las divas del cine mexicano, como, bellas, ¿no? Como María Félix. María Félix. Número uno. Elcita. Elcita. Pues tenía que haber una Chabela del. Por ahí tiene que haber una Chabela. Claro. ¿Quiere conocerla? Pues Aguirre. Claro. Claro. Sara García. Sara García, pero bueno, conozcamos de esas divas del cine mexicano. Sarita Naranjo. ¿Qué está acá? Cruz Calle Orozco. Claro, Cruz Calle Orozco. Gaby Flex. Vamos a ver cuál es el video. El cine de México tuvo su esplendor entre los años 30 y 50 y se le conoce como la época de oro del cine mexicano. Te contamos quiénes fueron las actrices más bellas y destacadas. Número 5. Evangelina Elizondo. La guapa rubia tuvo una carrera variada pero muy productiva. Ella hizo el doblaje de la voz de la Cenicienta de Disney. Número 4. Marga López. Su carrera abarcó más de 7 décadas en diferentes géneros, dejando un gran legado artístico. Oriunda de Argentina pero naturalizada mexicana, representó en el cine desde mujeres de la vida galante hasta esposas sumisas y madres abnegadas. Actuó en más de 82 películas. Número 3. Silvia Pinal. De las últimas leyendas vivas de la época de oro. Conocida internacionalmente por haber protagonizado la célebre trilogía con el afamado director Luis Buñuel, destacando el clásico film Viridiana. También ganó 3 veces el Ariel por La Dulce Enemiga, Locura Pasional y Un Extraño en la Escalera. Número 2. Elsa Aguirre. De seguro la recuerdan. Es una de las mayores divas del cine mexicano. En aquella época colaboró en varias películas con Pedro Infante y Jorge Negrete. Con su hermoso rostro conquistó a cientos y miles de hombres. Y en primer lugar, María Félix, la máxima diva del cine mexicano. Fue reconocida mundialmente por su belleza, inteligencia y temperamento. Conocida como La Doña y también como María Bonita gracias al himno compuesto para ella como regalo de bodas por Agustín Lara. Ganó en 3 ocasiones el Ariel por sus actuaciones. ¡Qué
qué guapas. Bonito. Yo le puse a Sarita García porque, a pesar de no haber sido una super diva, digamos, la protagonista era conocida como la abuelita de las telenovelas, ¿no? Pero era una super mega diva, super estrella, porque era la abuelita, era encantadora en esas producciones. Y estas damas, ni qué hablar, ¿no? Y qué cuerpos también, ¿no? Se puede ver unos cuerpos impresionantes y también era lo que hablábamos con el gordito. Utilizaban tanto los corsés para quedar como con una cintura tan apretadita. Utilizaban esa ropa que en realidad, pues bueno, les quedaba... Bueno, aunque esta señora, no sé cuál es el nombre, gordito. Sí, usted que es el duro de los nombres. Usted es el de la época. Gracias. Usted que es el de la época. Gracias. Usted que me habla en negro. No, yo no veo que... Yo sí soy el blanco. Que vea blanco y negro, Mijares. Dígame el nombre de la chica. Bueno, están regias, a mí me parece que... Y bueno, vuelve y juega. Mira, pasa lo mismo que en Los Caballeros, muy prolijos. O sea, ellas eran muy prolijas con sus peinados levantados o con sus bucles perfectamente hechos. No se les movía un solo cabello. El atuendo también siempre tenía que estar impecable. Entonces, claro, hace que se vean... Y es que esos peinados empezaban desde la noche anterior, pues el puro estilo de Doña Florinda, para que al día siguiente estén con esos rulos, con esas ondas tan perfectas. ¿Habrá sido el tema camerinos, preproducción y vestuario para esas películas? Y sin todo lo que tenemos ahora, ¿no? Como una plancha, como un churero, como tal vez este cosito, lo que ahora tenemos, era como más ponerse, como tú dices, Keru, todas esas cosas así toda la noche para poder imagínese saboreando la mañana de la época, la pobre Cari desde las 3 de la mañana acá, solo para el peinar. Claro. Mira, Martín, ahora me demoré una hora. Claro, no, pero es que normalmente, ¿sabes cuál es la diferencia? Que ahora una mujer sale lacia o con un poquito de churros y ya está. O sea, ese es el peinado que utilizamos ahora. O una trenza hecha y listo. No es tan prolijo como en realidad era antes los peinados. Ahora para hacerme estos churros sí se demoró como hora, bueno, creo. Pero siempre hay una diferencia, por ejemplo, entre... El cine y la televisión siempre había una marcada diferencia de producción y de los tiempos que toma el tema vestuario, maquillaje y demás, ¿no? Una serie de la época... Sido duro. Una serie de la época, ¿cuál podría ser? Bueno, pero serie, dices... Serie televisiva. Sí. ¿Qué podría estar ahí? El Santo. Claro. El Santo. Pero bueno, el Santo era películas también en esa película. Época, ¿no? No sé si había, pues bueno, esas eran de la época de Estados Unidos, pero bueno, tenían mucha relación, iban como a la par. El de los vaqueros se me fue ahí. Bonanza y todo. Pero bueno. Claro. Bueno, muy bien. Más adelante nosotros tenemos prueba de canto. Ya saben, nos toca hacer prueba de canto, por supuesto, para ver cómo nos va con esa interpretación de la época. Más adelante, pues nos tocará pasar por este pequeño reto. Ahora es momento de bienestar emocional. ¿Cómo superar una amistad rota? De verdad duele mucho. Sí, sí, sin duda. Y eso creo que es más común que las relaciones amorosas, sino las relaciones de amistad, que duelen mucho. Es una traición bastante fuerte, a veces por traición, pero duele. Y es algo que va acarreando la persona por muchos años. Un resentimiento, un rencor. Y eso de que sea tu mejor amigo y no hablarse es muy complicado. Qué dolor. Bueno, vamos a tratar este tema en... Bienestar emocional. Muy bien. ¿Cómo superar una amistad rota? Muchas veces pensamos en la ruptura de pareja, pero nos olvidamos que la amistad también se termina. Una amistad se basa en reciprocidad, confianza, apoyo e interés mutuo, pues cuando es verdadera son los amigos quienes nos apoyan y alientan. Pero en ocasiones las amistades se terminan por varias características. De un lado se siente que lo dan todo, mientras que del otro llega el egocentrismo. O un amigo reclama, hace cenas por otras amistades, además de manipulación, culpa y envidia. Hacen que la relación no sea sana, de tal modo que el vínculo se apaga. Esto no implica que exista un problema, sino que quizá estén en etapas diferentes de la vida. Estas son algunas recomendaciones para superar una amistad rota. Respeta al otro. En ocasiones no es posible terminar una amistad con una conversación. Cada persona tiene sus propios procesos y no siempre estamos preparados para abordar ciertos temas. Quizá con el tiempo se puedan aclarar algunos asuntos. No guarde rencor. Las personas nos equivocamos y hacemos daño. También
depositamos muchas expectativas en otros, pero más allá de lo que haya sucedido, intenta guardar los mejores recuerdos. Acepta que las personas cambian. No siempre seremos los mismos, y allí donde existió afinidad, es posible que no haya más conexión, así que es mejor no idealizar. Así que ten en cuenta que una amistad rota es una oportunidad para repensar los vínculos, que cada relación llega a su fin y que es mejor tomarla como una oportunidad de aprendizaje. Bienestar emocional aquí sobre la mañana. Estábamos viendo esta nota introductoria para tratar este tema aquí en conjunto nuestra especialista Elena León, la psicóloga que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo superar una amistad rota, no? Porque claro, un amigo es tu confidente, sabe tus sueños, tus anhelos, tus lados fuertes, tu lado débil, conoce muchas otras cosas. Tu lado oscuro. Tu lado oscuro. Y a veces también los mejores amigos en esas peleas utilizan ese lado oscuro, los secretos de uno, como para herir esa amistad o como para lastimar a la otra persona. ¿Cómo superar una amistad rota? Bienvenida. Muchas gracias por esta oportunidad de poder venir a conversar de este tema, como ustedes lo mencionaron, de la amistad. Y lo primero es que no hay que dar por hecho las cosas. A veces creo que los seres humanos en todas las relaciones damos por hecho que el otro lo va a entender. A veces lo decimos, es lógico. No, pero es lógico, es pero obvio. Para uno puede ser es lógico. Para ti, pero no es ni lógico ni obvio para el otro. Entonces, para saber que no es lógico ni obvio, es importante generar límites. O sea, siempre como el fútbol, que estamos más relacionados, tiene unos límites, hay una cancha. En todo tipo de relaciones y en las relaciones amistosas hay que poner los límites. Estos son los límites que yo te pongo. Esto me gustaría, esto yo es algo que no lo soportaría. Y luego también conocerse a uno mismo es vital. Yo creo que hoy se habla mucho de esto de conocerse, de interiorizar, antiguamente de la autoestima, pero el conocerse también sabe lo que yo estoy. Yo, Elena, en este caso, yo cualquiera, yo esto lo voy a permitir, pero estas son cosas que no las permito. Esto lo negocio, esto no es negociable. Y luego hay que aprender a tener algunos tips de comunicación con los otros, ¿no? Es decir, yo les había traído esta hojita, no sé si la pueden ahí enfocar, pero cuando uno habla, hay que hablar de lo cómo yo me siento. O sea, no decir, es que tú haces esto, yo me siento, por qué fue, cuándo y lo que me gustaría. Creo que siempre hay que demandar cuáles son nuestras necesidades y lo que es a mí, cómo me gustaría y qué es lo que necesito. Y siempre revisar los vínculos que construimos. No sé si han visto que hay gente que le pasa siempre. Siempre hay un amigo que le traiciona, una amiga, siempre genera relaciones afectivas inadecuadas. Entonces, más que mirar al otro, hay que mirar qué calidad de vínculos estamos haciendo. Y preguntarnos, ¿y por qué siempre genero estas amistades conflictivas? ¿Por qué siempre el otro me ve? ¿Por qué genero envidias? Entonces, es revisar cómo construyo, así como miramos el auto, a ver si está en condiciones para viajar, también hay que revisar los vínculos que yo estoy construyendo, entonces con los hijos, con la pareja y mucho más con los amigos y las amigas. Elena, a veces quizá terminamos amistades que sí valían la pena, uh-huh, o alguna cosa muy pequeñita, por algo que no valía la pena. ¿Qué deberíamos hacer nosotros para analizar que terminamos una amistad que no valía, que no era necesario terminarla y que sí valía la pena, o una que deberíamos terminarla? ¿Qué deberíamos nosotros poner sobre una balanza para decir, debería analizar y recuperar esta amistad o definitivamente debería descartar esta amistad porque no servía, no me convenía? Hay que ser objetivos. Has utilizado, creo, la herramienta visual que es la balanza, ¿no? Y primero hay que pensar que el equilibrio no es esto. Correcto. El equilibrio, la balanza es esto. Entonces, a veces doy más, pero debo recibir. Entonces, no siempre estoy en esta variedad, por decirlo así. Entonces, mirar y escribir. Creo que hay que regresar al papel y la hoja, sentarme y decir, sí, a ver, ¿qué he tenido de ganancias, ¿no?, con esta persona? ¿O qué me llena de esta persona? Y escribo. Pero, ¿cuáles son los pros? Lo que no creo, que no, esto yo no lo cuento. Y después de estos pros, ¿qué no lo negocio? Esto no está conmigo. ¿Y qué atenta a mis valores y mis principios? Si hay algo de esta persona que atenta a mis propios valores y mis principios, la forma en la que yo veo el mundo, entonces tengo que decir, no, con esta no va. Pero si cuando lo escribo y lo pongo en la balanza y digo, bueno, esto es negociable, no atenta contra lo que yo creo, mi forma de concebir el mundo, entonces es oportunidad de recobrar, pero poniendo estos límites y siempre expresando lo que quiero. Recuerdo una paciente que me le digo yo, pero usted tiene que aprender a pedir, y me dice, se vale pedir. Y yo le digo, siempre, siempre se vale pedir, se vale decir. Ahora el otro tiene la disponibilidad y la voluntad de decir, no, yo no te lo puedo dar, claro, o yo no quiero. Entonces tenemos que estar preparados más bien que cuando demandamos, también podemos recibir el otro,
la negativa. Entonces es lo que llamamos expectativas. A veces hay que comenzar a vivir no sin expectativas, pero saber que son mis expectativas y que el otro no tiene por qué cumplirlos, o la otra persona. Definitivamente estamos totalmente de acuerdo en todos los puntos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el orgullo? Porque claro, muchas veces sucede como, no, es que esta persona fue la que me hirió, y si no viene y me pide disculpas, no importa que sea mi amiga de toda la vida, no importa que yo le quiera como le quiero, no importa, se va la amistad al basurero después de muchos años de haber compartido por un simple orgullo. ¿Cómo nosotros podemos decir, ok, sí, no me gustó lo que hizo, está bien, pero yo dar ese primer paso y decir, oye, o sea, es una tontera, o fue una tontera, o tal vez fue algo más grande, y si fue algo más grande, sentémonos a conversar, tomemos un café, lleguemos a un acuerdo? No puede terminarse algo así, algo tan lindo, por cualquier situación. ¿Cómo hacer que ese orgullo pues salga un poquito de nuestro cuerpo para poder regresar a esa amistad tan linda? Sí, yo creo que el orgullo está muy ligado al ego, ¿sí? Nuestros egos salen. Yo creo que cuando estamos en reunión de equipos de trabajo, es interesante, una amiga psicóloga decía, si usted ve a un equipo de trabajo por fuera, que a veces se convierten en equipos de amigos, usted ve los egos trabajando, ¿no? El ego de cada uno. Entonces el orgullo está muy relacionado con nuestro ego. La necesidad de que se haga lo que yo quiero, como a mí me parece que debe ser. Y eso es tan frágil que a veces lo hacemos de forma inconsciente. Entonces, primero es tomar conciencia. A ver, ¿quién está aquí hablando? ¿Está hablando la adulta? ¿No? Que ya ha pasado. ¿O está hablando este ego, que en realidad es el niño que le gusta lograr, o la niña que le gusta lograr todo, todo, todo lo que sea? Y luego, hay algo que la medicina más bien hindú, ¿no es cierto? Estos sabios, a veces los gurús hindús, que se lo veía muy light acá, sobre todo en nuestra cultura occidental, lo han venido mencionando y dicen, es que cuando tú te enojas, cuando tú tienes miedos, te intoxicas, ¿no? Yo decía, te intoxicas, sí, te envenenas. Decía, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Pero hoy la ciencia y la neurociencia, la neuropsicología está investigando, y el tema es que sí, cuando nos enojamos, nos molestamos, cuando tenemos iras, en realidad nos intoxicamos, porque hay una hormona que se llama el cortisol, que segregamos. Entonces realmente cuando segregamos, si yo soy consciente que mi orgullo a lo mejor a la otra persona sí le lastima, o a otra le es totalmente indiferente, a ver, ¿esto a quién me afecta más? A mí, ¿no? Entonces, el orgullo puede ser para decir, quiero retomar esta amistad, o puede ser, no la retomo, pero ya no tengo nada contra esa persona. Y es importantísimo lo que tú decías de marcar los límites. O sea, sí, es importante, y creo que nos enseñes cómo marcar los límites. Porque pues, yo tengo mis amigos, yo tengo un amigo, mis amigos son casi ya de 16 años. Y yo sí tengo la de decir, mis amigos son mis amigos, pero por ejemplo, si me toca ir a vivir con alguno de ellos, digo, yo no puedo vivir contigo, porque no somos compatibles. O yo no puedo tener un negocio contigo porque nos vamos a pelear, porque somos, pero vas a seguir siendo mi mejor amigo para un montón de cosas. No porque seas mi mejor amigo, me tengo que ir a vivir contigo, vamos a ser roommates, o vamos a ponernos un negocio o algo, porque vamos a pelearnos. A veces cometemos esos errores por no poner límites. ¿Cómo marcamos límites con los amigos sin que se resientan, sin que esto y todo, y sepan que hay cosas que van a funcionar con amigos y otras no? Conociéndote, no hay más, hay que conocer. Y esto que tú acabas de mencionar es tener la capacidad de observar al otro. Entonces, si yo le digo, mira, me encantaría, te quiero, te aprecio, me gustaría trabajar contigo, me gustaría emprender este negocio contigo, pero yo me doy cuenta que mi forma de ser nos va a generar conflictos y me interesa prever. Entonces, lo que le estás diciendo es, te aprecio, te valido, pero valido más nuestra amistad que este emprendimiento, porque me conozco. Entonces, no le estás juzgando, porque puedes decir, ah, es que tú eres, no eres organizado, tú te gusta la farra, no comunicas. Entonces, lo que estás sintiendo el otro es que le juzgas. Lo otro tú haces una validación, valoras todo lo bueno de él, valoras a él como persona, y de ahí dices, pero yo soy así. Y miro que esto que soy puede dañar esto que valoro más. Entonces está súper claro. No eres tú, soy yo. Literalmente, ¿no? Diplomacia. Pero decir, aplica para los novios y novias. Totalmente, sobre todo en las parejas. Sí. Funciona más. Diplomacia. Muchísimas gracias, Elena León, por estar junto a nosotros. Psicóloga, muy clarita la situación. La balanza, escribir, papel y lápiz. Valore estas amistades, si vale la pena o no. Vamos a marcar una pausa. Esto es Saboreando la Mañana, para pasarla bien. Yo sí los valoro, compañeros. Los valoro, nuestra amistad. ¡Hay límites! Aquí de regreso, Saboreando la Mañana. Por favor, sigue interactuando junto a nosotros, sigue escribiendo en el WhatsApp
las películas que usted recuerde, o también se puede ser amigo entre hombre o mujer, tener una amistad sincera, por favor, sigue interactuando, que nosotros estamos gustosos de leer. Así como también estamos gustosos de contarles grandes recomendaciones, porque llegaron las 72 horas de ETA Fashion en este feriado. Aprovecha de esta promoción y encuentra hasta el 50% en tus secciones favoritas en toda la tienda. Además, si tu compra la realizas con tu crédito directo Planeta, recibe el 10% de descuento adicional. Empieza a pagar desde agosto y difiere tus compras hasta 24 meses. En este feriado te esperamos en las 72 horas de ETA Fashion. Aplica en condiciones. Y después de esta recomendación super fashion, nos vamos a la cocina del Ecuador. Internacional. Vamos, Cocina Internacional 10:37. Gracias por sus mensajes, Cari. Le queda hermoso. Ese debería ser su look de todos los días, dijeron por acá. Belleza, seguimos por acá. Hoy hay muchos mensajes. Volvemos. Alambre está junto a nosotros. El Pato, Miguelito. Y ahora sí, el aguachile, estilo Sinaloa. Adelante, por favor. Así es, gordito. Bueno, adelante. El aguachile. Comenzamos con lo que es el limón. Correcto. Lleva limón. Vamos a poner en la licuadora limón. Limón. Cebolla. Cebollita, por favor. Belleza. Sal. Ojo con esto. Hagan la prueba en casa. Esto es un sueño de receta. Eso. Créanme, es un sueño. Condimento de la casa. Ahí le pueden poner pimienta negra y un poquito de comino. Correcto. Vamos a licuar eso, por favor. A procesar. Ah, claro, aquí jalapeño, lo importante, el jalapeño, el jalapeño. Ya no voy a decir dónde lo compren, pero ya va a estar a partir del día lunes. En los supermercados más cercanos. Perfecto, vamos ahí. Jalapeño fresco, ¿ah? Si lo quiere más picantito con semilla, si lo quiere menos picantito sin semilla, eso ya es decisión de usted. Mientras se va picando, entonces, por acá unos mensajitos. Listo, amigo, el ratón del queso, nos dicen por acá, con respeto a pregunta del día. La amistad no es la cantidad de amigos, sino la calidad que sean y la que se necesita. Seguiré leyendo mensajes. Esto es muy, muy rico, el color, van a ver que sale ese licuado, esa preparación que lleva jalapeño, que lleva limón, que lleva cebollita, y van a ver cómo se preparan estos camarones. Lleva cebolla, ajá, también morada. Perfecto. Un poquito de cebolla blanca. Perfecto, pepino. Perfecto. El pepino. ¿Sabes que le al da inicio, la frescura? Al inicio, cuando comenzaba lo que es el aguachile, se llama aguachile porque antes, en lugar de limón, llevaba agua, y ahora lo curtimos con eso. Ponemos camarones. Perfecto. Los camarones, y ahora sí, están dados un blanqueadito o... Exactamente. Un sustito en agua. Esto, exactamente. Y esto lo vamos a utilizar para poderlos curtir. Perfecto, miren, ¿no? Yo lo, he hecho con los yo lo he hecho con los camarones crudos, ojo, ¿no? Y abiertitos como una mariposa. Exactamente. Se lo puede hacer también así. Mi querido Miguelito. Sí, dígame. Por favor, usted me acaba de decir una de las frases icónicas de Pedro Infante. ¿Cómo es? Si vivo 100 años... 100 años pienso en ti. Mira, 100 años pienso en ti. En este caso para nosotros sería, si vivimos 100 años, a 100 años difiero las cuotas. Y su desprecio, claro, chiquitita, hace que la quiera yo más. ¡Ah! Después de chiquitita hace que la quiera más. Me gustó. Bueno, eso ya es la cosa, calla. Terminamos entonces, Pato. Vamos montándolo. Esto le damos de 5 a 7 minutos. Juntemos, por favor, Pato. 5 o 7 minutos para que se concentre. Para que se concentre, exactamente. Recuerde que lo que hicieron fue solo darle un sustito al camarón en agua, ¿no? Un sustito nada más en agüita, con sal. Puede hacer usted como cuando prepara el ceviche, pero un sustito, segundos nada más. Y ahora van a ver cómo se concentra con ese sabor de ese licuado de limón, con jalapeño, con cebollita. Es algo similar a un ceviche, pero diferente. La frescura que le da el pepino es extraordinario. Miguel, ¿dónde está Alambre para que les diga? Alambre, nos encontramos en Isla Genovesa y Tomás de Berlanga, a unos pasos de Laboratorios Biodimed. Y me gustaría, bueno, aquí tengo algunas salsas, que es un proyecto que la vez pasada les había por comentado. Favor. Con mi sobrino Humberto González y su amigo el Sebas. Y ya comenzamos con lo que es las salsas. Las pueden conseguir estas salsas en Alambre. Ajá. Y vamos a darles dos salsas como y quieran. En supermercados también. No, ya. No, no, en supermercados todavía no estamos con los permisos. Estamos con los permisos. Pero sí me gustaría regalar dos salsas para el público. A los televidentes, público, a los supuesto. Televidentes. ¿Cómo hacemos para entregar dos salsas a los televidentes, mi crucita? Escriban en la foto. Ahí está. Ya tenemos la foto de Instagram acá con los amigos de Alambre. Tomemos una fotito para subir al Instagram del programa. Y ahí que nos escriban. Y como esto dura aquí, ya les vamos a avisar, nos vamos a comunicar con los ganadores. Hagámosle, véngase la foto, mi charro. Miren, qué bonito. Vente, acá con Miguel y con el Pato. A ver. Esta es la foto.
digan aguachile. Gracias. Aguachile. Gaby Pichus. Su desprecio, chiquitita, así que no quieran nada. Comenten, por favor, ahí. Comente rápido, porque esta salsa hay que consumirla rapidito, o sea, para hoy mismo, o bueno, este periodo que va a arrancar máximo, ¿hasta cuándo la puede consumir? Esta salsa te dura unas 3 semanas más o menos. Ya, más o menos, ya. Así la tenemos al vacío. Pero se la ha ganado ahora participando. Pero mire, qué delicia. Mi parte de este... En este cine mexicano de oro, ¿qué comida tradicional, pues, se veía también en el cine? Aparte del tequila, porque eso sí le entraban durísimo. Aparte del tequila, el mezcal. ¿Qué otra cosa? El pulque. ¡Pulque! Siempre se le echaban los pulques del despecho, ¿no? El pulquito, así es. Yo nunca me olvidé, hay una película de Tintán, que Tintán se moría de hambre, y alcanza a tener un taquito de esos chiquititos, ¿no? Que se encuentran en las calles, que son de este porte, son mucho más chiquitos que lo que generalmente uno encuentra acá en los restaurantes. Se moría de hambre, así le sonaba la tripa y asoma un perrito y le cede la mitad del taco, ¿no? Esa es una de las escenas más... ¿Qué le hicieron? ¿Por qué le pegan en la frente? No, se le marcó el sombrero, se nos marcó el sombrero. La Cari me pegó. Ni hablar, mujer, ¿traes puñal? Me dio como el chipote ahí. Falta Miroslava en la lista, nos dicen también. Se lo ganó. Un sope. Quieren la salsa. Les repito, ¿cuál es la manera de ganarse la salsa? Deben comentar la fotografía que esté en el Instagram de Saboreando la Mañana. @3C Saboreando, la fotografía que nos tomamos ahorita con el pato, con Miguelito. Ahí tienen que comentar y de ahí vamos a sortear, por favor. Respeto, educación, caballerosidad de esa época es lo que le gustaba a la gente. Señor. Está poderoso. Este está larguísimo. Sí, una amistad sincera entre el hombre y la mujer. Es difícil encontrar esa amistad. Siempre veo su programa. Todo está muy guapo. Dios le pague, vea. Besos. Saludos para María, dice. Gracias. Me voy, mi pie gordito. Que le demos el contacto al especialista en los masajes linfáticos. Ya le voy a pedir aquí que le escriban por interno. Siguen los mensajes, hay tantos, increíble. Angelitos Negros de Pedro Infante dice que le encantó la película. Hay tantos mensajes, tratamos de leer y responder a todos. Miguelito, más adelante tenemos algo más. Sí, claro, después vamos con lo que es la rubia. La rubia es una tortilla de trigo con queso. Y lleva chicharrón prensado. Ya les voy a explicar qué es el chicharrón prensado. Eso hay que verlo, por favor. No se pierdan el chicharrón prensado. Es algo extraordinario. Tenemos el aguachile. Tenemos todas estas delicias de alambre. Madre mía, no se lo pierda. Saboreando la mañana para pasarla bien. Mi querido Martín y Quintana se está preparando ya porque tiene información importantísima. Dígame, Miji. Claro que sí, mi querido gordito. Invitados. Que son muy especiales para Saboreando la Mañana y también van a ser muy especiales para ustedes, porque mi querida Tatiana nos visita el día de hoy de Promo TV, que trae grandes cosas, grandes productos para ustedes que van a amar en casa. Todo el mundo va a amar. ¿Qué nos trae? Ahora que estamos cocinando esas delicias que veo ahí, que está todo el mundo ahí feliz, te traigo dónde debemos cocinar. Las ollas perfectas, hechas en acero 100% quirúrgico, con todos los respaldos que lo avalan. Todo el mundo... Esto quiere decir que el acero quirúrgico, primero, no se le va a oxidar, no se le van a dañar, no le va a estar botando el teflón que estamos ya acostumbrados a comer, ese teflón con esas ollas viejísimas. Exactamente, es eso. Todas las personas empiezan a preguntar, ¿cuáles ollas heredaste? Cuando te casas, lo primero que hacen es darte la olla de la abuelita, de la abuelita, de la abuelita, y no tienen idea el daño que están haciendo al cocinar ahí a usted y a los suyos. ¿Por qué? Porque empiezan a mecer con cuchara de palo, con cuchara o con lo que sea para probar, y empiezan a desprender un tóxico increíble que no teníamos claro siempre, que eso es lo que les produce enfermedades tan graves como la úlcera, la gastritis, el cáncer del estómago, en fin, son enfermedades sumamente grandes que se preocupan y no tienen claro por qué. Pues ahora les decimos el por qué. Miren dónde están cocinando. Ahí está. Entonces tenemos ese juego de ollas que primero, o sea, déjame felicitarte, mi querida Tatiana, porque aparte de ser acero quirúrgico, que son ya una maravilla ese material, tiene un diseño, está con un diseño súper elegante, súper moderno. O sea, ahora sí voy a poder invitar a mi casa a cocinar y no me va a dar vergüenza con esas ollitas de ahí nomás que saca uno. Que tienes, o sea, que sacar a escondidas. Mira, es un diseño alemán, acero 100% quirúrgico, y no solo eso, vienen con termocontrol. Todos los cocineros tienen claro que con esto tú vas a saber la cocción exacta de todos los alimentos y no se te va a pasar, no vas a pasar malos ratos. ¿Quieres carne 3/4? Perfecto, tienes que saber hasta dónde llegar. ¿Quieres asada? ¿Quieres esto? Lo cocina a término medio, fuego medio. Mira aquí, fuego medio, normal, alto, y también tiene para medir acá los litros, ¿no? Ve, esta nota, un litro entero. Es sumamente completa y lo mejor de todo, estás cuidando tu salud al cocinar aquí.
La cocción es diferente, el sabor de los alimentos es sumamente diferente, sientes mucho más del sabor y les explico el por qué. Cuando tú cocinas en acero quirúrgico, necesitas muy poca agua. Entonces permite que los elementos que estás cocinando, las verduras, los vegetales, tengan todos sus minerales listos para que tú puedas comer mejor. Perfecto, pero así a lo que vinimos, lo que nos gusta, lo que nos encanta. La promoción, que eso queremos saber porque se ven carísimos, se ven caros. Todas las personas cuando dicen acero quirúrgico empiezan a temblar. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a pagar 500, están pagando 300, 400 dólares, en fin, unos precios exorbitantes por una sola olla. Nosotros ahora traemos todo el juego que tú miras aquí. 21 piezas en acero 100% quirúrgico a un precio espectacular. Pero eso sí, ¿a cuántas personas? Vamos a darle a 20 personas. A 20 personas que nos llamen, pero también con premio extra, mi querida. Tenemos un premio extra, pero tienen que llamar. A las 20 primeras personas que marquen en este momento 099-1014-500 y al 025-1140 y que paguen con tarjeta de crédito, pidan completamente gratis por la compra de este set la tapa freidora gratis, pero tienen que pagar con tarjeta de crédito porque hay un montón de posibilidades, 3, 6, 9, 2, en fin, y además que es un valor pequeñito. Y difiera el valor, ahí lo van a decir, se lleva la tapa fryer por todo esto. Muchísimas gracias, mi querida Tatiana, por estar aquí junto a nosotros. Aproveche para comenzar a llamar, pero después de ir a hacer la prueba, vamos allá con mi querido gordito. ¡Vamos, mi querido gordito! ¡Empieza! ¡Canta, si puede! Voy a dedicar otra canción, a ver si me devuelves tu cariño. Ya vengo de rezar una oración, a ver si se compone mi destino. Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que te pierda en mi pobreza. Ya todo lo que tuve se me fue, si tú también te vas, me lleva la tristeza. No dejes que me muera por tu amor. Si tienes corazón, enséñame y regresa. Canta, 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 que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora. Canta, 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 palomita blanca, mientras mi alma llora. Que me arranque el corazón y ponga junto a ti mi sentimiento. Espera que termine mi canción. Pero póngale un aplauso. Es 1-1, es mío 1. ¿Cómo quiere que vaya yo? ¿Qué pasa? Ya ven ustedes. A ver. Ahora con ustedes. Pedro Infantil. Keep it child. Vamos, se está preparando, pero bueno, usted siga junto a nosotros. Hemos preparado esto con mucho amor para todas las mamitas, claro que sí. Aquí Saboreando la Mañana le brindamos todo y usted también es parte de nosotros, así que sigue escribiendo, cuéntenos todas las historias, las películas que ha visto acerca de la amistad entre hombre o mujer. Tenemos mucho para usted, pero bueno, ya estamos listos. Comienza a sonar. Siga conmigo en casita. ¡Palmas arriba! Ya no estoy más a tu lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo ver, porque Dios me hizo querer para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba el calor de tu pasión.
Es la historia de un amor como no habrá otro igual, que me hizo comprender todo el viento del mar, que le dio luz a mi vida apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, todo se ha de volver. Yo me sabía esta, pero de los Panchos nomás. En los Panchos vamos, es que en los Panchos van más rápido. Solo cantada más. Pero no, Martín, bien. Déjame decirte que sí. Martín nunca se sabe las canciones, pero ahí va. No, quédate conmigo hasta que me toque a mí. Por supuesto. Usted ya sabe. Si quiere también votar por cualquiera de nosotros, el que mejor lo hizo o el que peor lo hizo también, por favor. El que menos peor lo hizo. El que menos peor sea cariñoso. Bueno, muy bien, ahora sí. Por aquí. Llegó mi momento. Vamos ahí. Listo. Bueno, vamos entonces. El chicharrón prensado. ¿Qué es el chicharrón prensado? Para ustedes en su fritada, lo que queda abajo, eso que se pega, eso lo ponemos, pero nosotros lo hacemos con toda la cara del cerdo. ¿Por qué se llama prensado? Porque la misma colágeno que hace que se pegue. Entonces, aquí tenemos nuestra... ¡Qué rico! Nuestra rubia. Ahí está. Bueno, y que se coma el alacrán. Es queso, chicharrón prensado, tortilla de trigo, y vamos a comernos el alacrán. A ver, ¿cómo se llama? ¿No nos da miedo o qué? Sí, el éxito. Ahí está, se comió la lacra. Ah, dale, gordito. La cola no se puede, ¿no? Ay, ¿la dijo uno? Puritito corazón. ¡Eso! Los alacranes. Yo mejor me como esto. ¡Salud! ¡Alacrán! ¡Eso! Muchísimas gracias por estar con nosotros. Alambre, Quito, Isla Genovese y Tomás de Betlanga. ¡Nos vemos el lunes! ¡Alacrán!